Pues ¿Cómo ella te está? salva, pues viene a una puesta en escena, ¿no? Sí, de la última paciente y espero verme aquí con Miguel Sabido y con Álvaro Cueva y con, ay, no me acuerdo qué, tantos referentes tan importantes que van a estar aquí. Señora Rosada, imposible no preguntarle, pues el estado de salud de su yerno estuvo pues, hospitalizado. ¿Qué sabe usted? ¿Qué le dijeron su nieta? Sinceramente no sé nada. Mi hija y mis nietas están en Miami. No sé si llegan hoy en la noche o mañana. Si hubiera sido algo de verdad, pues, estarían aquí por lo que corresponde. Pero mira, si es verdad, que no lo creo porque se necesita, aunque vayas a al mejor hospital privado, te piden donadores de sangre y saben que mi sangre es segura y que si me la piden, yo se la doy. Es mi. No, porque mi yerno. Todavía no es. No, es el padre de mis nietas y pues finalmente es una vida para vivirla siempre si Dios lo quiere, ¿no? ¿Hubo quizá algún susto o algo así por se enteró de las redes Fíjate que sociales? ayer estaba yo, bueno, ayer en en la noche me mandaron un mensajito que cómo estaba Gabriel y que era imposible no preguntarme pues la relación. No todo me sé de la historia de Gabriel, pero le dije, no, yo no estoy enterada de nada, así les contesté, ¿no? Y ya en la noche fui a la casa, porque si sí te deja la inquietud, le pregunté a mi hijo, oye Geraldine, ay, está en Miami, bueno, ya lo sé, pero ¿está bien? Sí, las niñas también, ah, perfecto. O sea, ya desde ahí dije, no pasa nada, porque obvio, si pasara algo. Además, si hubiera pasado algo así, principalmente piden las dos donadores de sangre. Entonces ya después me enteré que había que se le subió la presión. Yo también soy hipertensa y se sube la presión y se siente horrible. Te duele la cabeza, tienes ganas de vomitar, no sé, pasan muchas cosas. Y por lo tanto, desestimé que fuera algo duro, como una operación, como fue la otra vez. Y ya después me enteré que estuvo en el hospital, como puede haber sido con cualquier doctor. Ya lo revisaron, yo creo que le bajaron la presión. Y ya que está en su casa, entonces no creo que pase para más, o sea, que sea para más. Yo le deseo que se recupere pronto. Lo que sí, lo que estamos viendo es ya con esta salud que necesitamos alternantes en el teatro, ¿no? No solamente una persona que se lleve el peso, porque cualquier cosa puede suceder. Y bueno, lamento mucho que eso sí supe, porque Gerardo dio una declaración que se suspendió la obra y eso, las personas que van al teatro, pues lo lamentan, porque a veces vienen de fuera a ver una obra de teatro y gastos y demás, ¿no? No nada más el. ¿Ha padecido de algo, de la salud o algo respiratorio? No, y siempre he tenido muy buena salud, gracias a Dios, pero eso no me lo pregunten a mí. Él tiene papá, madrastra, bueno, esposa del papá, tiene a sus primos, a sus tíos que viven aquí, porque yo no debo de contestar porque no estoy enterada, pero eso sí, sepan los propios y extraños que si algo le llega a pasar a él, claro que a mis más cercanos y necesitan sangre, mi sangre está buena, limpia para donar, porque eso también te revisan que seas, aunque me vean gordita, no tengo más que soy hipertensia, pero nada más. Así es de que yo celebro que si fue una, como le pasó a mi hija también le tuvo hipertensión, no dormía, se le subió la presión o se le bajó, y ella se los dijo, es una inquietud, pero eso fue por como una consecuencia de, y todo es a consecuencia de algo, ya nos vamos a meter. Doña Rosalba, y bueno, es que ha sido, yo creo que una semana bastante complicada, tanto para la obra aventurera y todo esto que está pasando con Irina, que si no baila, que si se va a quedar Sin fuera. comentarios, sin comentarios. ¿Sabes si Geraldine quizá por quitarse la espinita le preguntó cómo estaba, si sabía algo, digamos? Ah, por supuesto, eso se sabe y además ellos están en comunicación siempre y seguro le dijo, tengo esto y voy a ir a que me revisen porque me siento mal, pero nada más. Pero de ahí en fuera, ¿Sus nietas se preocuparon a veces? por supuesto, pero ha de haber hablado con ellas y ya los hijos son un tónico hermoso,
que va a salir adelante y saben que es. Y yo creo que en cuanto lleguen ellas a pisen tierra, van a ir a verlo. A Jerry le preguntaron justamente que si ella quisiera ser aventurera. ¿A usted le gustaría ver a su hija como aventurera? Pero todo a su tiempo, ¿no? Yo creo que en este elenco es muy precipitado y cualquier persona que tome ese tiro va a estar en la culata, o sea, va a estar muy difícil. Tal vez en otro tiempo, en otra generación, en unos 10 años, ah, no. Pero no, ahorita mi hija, ella va a estar en la telenovela de la señora García, que va a protagonizar la mamá de Harfush, porque ahorita ya así somos, ¿verdad? Ya no estamos María Sorte, yo también antes era Rosalba Ortiz y ahora siempre soy la mamá de Geraldine. Bueno, para que vean, vayan calentando motores, señoras, la mamá de su suegra va a estar en Señora García y Geraldine va a estar como villana y va a haber otros actores muy importantes dentro de la trama. Eso es lo que le ocupa a Geraldine ahorita y lo que es ella como productora, generadora de contenidos. Así es de que empresas, mi hija está disponible para hacer sus contenidos y hacer su publicidad. Así, ¿sabe qué lectura le da que supuestamente Gabo terminó su relación con Irina? No estoy enterada, ni creo que me corresponde, y voy a decir otra vez, sin comentarios. ¿Y usted cree que sí tenga que ver algo con Cecilia Galeano o verdaderamente fue un truco de publicidad? Híjole, es muy lamentable que ellos comentaron que es un truco, igual que pudo haber sido el de ahora, de que se va al hospital. Eso es muy malo porque todo escupes para arriba y se te regresa. Entonces, mejor siempre hablar con la verdad. La verdad duele. No, incomoda. No duele, pero incomoda. O como dice, algo así. A ustedes en su casa deberán saber cómo es ese dicho. Pues lo bueno es que todo marche de manera normal. Sí. Yo le deseo que siga en su obra de teatro, Gabriel. Si es que existió, no sé, porque no me consta, yo no lo vi. No me han pedido sangre, así de que yo creo que fue muchas veces uno, pues, le pasa, ¿no? Que tanta información, para que vean que es cierto lo que yo digo. A lo mejor las declaraciones que dan, las dan por reírse, pero uno como familia se le llega hasta adentro, ¿no? Y a los amigos, a los colegas, a la gente nos llega. Entonces hay que tener mucho cuidado y yo se los aseguro que yo también cuido lo que digo y lo trato de hacer lo más dulce posible, pero finalmente se siente la impotencia, ¿no? Cuando imagínense, a veces yo sé que soy la voz de algunas madres que han sido ofendidas por sus parejas y no pueden gritarlo como yo. Claro, yo no grito, ¿verdad? Digo despacito, pero porque no pueden decirlo cuando sienten en carne propia lo que le pasa a sus hijas. Y eso porque uno se entera porque son mujeres públicas o personas públicas, pero en lo privado, en todos esos delitos, la violencia que se comete en forma escalonada también en las familias, las madres no se enteran porque viven lejos los hijos, viven las hijas lejos, las nietas no se enteran. Así es de que cuando ya se enteran ya es demasiado tarde. Así que ya lo que les puedo decir, esa violencia escalonada también que existe entre de jefes hacia abajo o de padres hacia abajo. Y hasta que alguien limite, dice, ya no más. Doña Rosalba, al final del día, hemos visto, porque en estas portadas de revista, ¿no? Al final del día creo que Geraldine y Gabriel pues han tenido una buena relación, o la siguen teniendo, tan es así que recién posó Gabriel con sus hijas. Al final del día, ¿usted cree que toda esta parte de la... con sus hijas. Ajá, exactamente. ¿Usted cree que esa parte de la convivencia ya de los dos le haya molestado a Irina y que por eso posiblemente haya... Sin comentarios. Yo te puedo decir que qué hermosas fotos, que qué bonito que cada quien posa por su lado y ya. Un mensaje a su izquierda para que se recuerde. Gabriel, tú sabes que lo que he dicho lo he sentido
es que son las acciones y las palabras que tú has dicho siempre. Yo recuerdo una ocasión, y ya pasó, pero todavía lo recuerdo, que te entrevistó una señora, que no me acuerdo cómo se llama, que te dijo, estando Geraldine embarazada, el día de su baby shower que se le organizó Victoria Rufo, le preguntaba, le dijeron, oye, le dijeron, ¿verdad que Marta Julia ha sido el amor de tu vida? Y el otro, sí, le digo, tienes que tener cuidado y pensar las respuestas. Ese día, yo que fui al baby shower, le dije a mi hija, oye, ¿cómo dice eso? Yo se lo dije a él, dije, ¿por qué haces esos comentarios tan desafortunados? Y todo va hacia Geraldine. Geraldine ahorita está en un estado de vulnerabilidad que tú no puedes hacer y decir esas cosas por ganar audiencia o por ganar más entrevistas o porque te paguen más. Por favor, no. Entonces, bueno, como esos hay muchos. Imagínense cuántas me ha dado a mí y arritmias, ¿no? Por escuchar ese tipo de comentarios y todo lo que se genera. Por eso ya se me está haciendo la piel de víbora para que ustedes vean piel dura, porque si no, uno ya no aguanta y se queda ahí. Bueno, pues ya me voy, porque ya me voy. Vengan a ver la obra. Vámonos, señores. Tercera llamada, vámonos. No, 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 no.